Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a esta su casa a tejer con Isabela. En esta ocasión vamos a tejer esta linda muestra. Es muy fácil, no es reversible, así la vemos por el derecho y así la vemos por el revés. Por los dos lados es diferente y empezamos. Nuestra muestra es divisible entre tres puntos. Vamos a hacer seis motivos, 6 por 3, 18, más dos puntos de orillo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Catorce, quince, 16, 17, 18, 19, 20. Estamos utilizando unas agujas número 4 y una lana ideal para estas agujas. Vamos a tejer punto revés orillo y vamos a tejer dos vueltas, una vuelta en punto derecho. Así la vamos a tejer hasta terminar esta fila. Punto derecho, 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 punto derecho, punto derecho, derecho, punto derecho, derecho. Punto derecho, derecho, punto revés orillo. Del lado revés vamos a tejer en punto revés. Ouch. Aquí me soltó un puntico. Revés. Punto revés, punto revés. Así la vamos a tejer hasta terminar la fila. Punto revés. Las invito a que se suscriban a mi canal. Activen sus alertas, un me gusta y sus comentarios. Gracias por estar aquí en este canal aprendiendo una nueva muestra. Listo. Ahora vamos a tejer punto revés orillo. Vamos a hacer lazada, dos puntos juntos y punto derecho. Esa es la secuencia que vamos a seguir durante todo el tejido. Lazada, dos puntos juntos, punto derecho. Lazada, dos puntos juntos en punto derecho y punto derecho. Lazada, dos puntos juntos, punto derecho. Lazada, dos puntos juntos, punto derecho. Lazada, dos puntos juntos, punto derecho. Punto revés orillo. Del lado revés de nuestra puntada vamos a tejer punto revés orillo. Nuevamente lazada, dos puntos juntos en punto derecho. Ouch. Nuevamente, aquí dos puntos juntos en punto derecho y punto derecho. Mire que la lazada la tejo en punto derecho. Nuevamente, lazada, dos puntos juntos, punto derecho. Lazada.
estos puntos juntos, punto derecho, lazada, dos puntos juntos, punto derecho, lazada, dos puntos juntos, punto derecho, lazada, dos puntos juntos, punto derecho, punto revés orillo. Esa es la secuencia de nuestro tejido. Ahora vamos a tejer punto revés orillo. Vamos a tejer toda la fila, la vamos a tejer en punto derecho. Derecho, punto derecho. Así la vamos a tejer hasta terminar la fila. Punto derecho, 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 punto derecho, derecho, punto derecho y punto revés orillo. Del lado revés de nuestro tejido lo voy a tejer como salen los puntos. Punto revés, así hasta terminar esta fila. Punto revés. Un saludo para mis amigas de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Bolivia, Estados Unidos, México, Canadá, España. Bendiciones mil para todas ellas. Ahora nuevamente seguimos con la secuencia. Hacemos punto revés orillo, lazada, dos puntos juntos, punto derecho. 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 Lazada, dos puntos juntos, punto derecho y punto revés orillo. Por el lado revés de nuestro tejido también vamos a tejer de la misma manera. Punto revés, lazada, dos puntos juntos, en punto derecho, lazada, dos puntos juntos en punto derecho y punto derecho. Lazada, dos puntos juntos, punto derecho. Lazada, dos puntos juntos, punto derecho. Lazada, dos puntos juntos, punto derecho. Lazada, aquí dos puntos juntos, punto derecho y punto revés orillo. Así se va a mirar nuestra muestra con dos filas. Es una puntada muy fácil. Así vamos a ver nuestro tejido. Con este tejido podemos tejer gorros, bufandas, suéteres, guantes, cuellos y muchas prendas más.
Las invito a que me sigan en las diferentes redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, su dedito arriba, sus corazones, sus comentarios. Si este tutorial les ha gustado, déjalo guardado para cuando tengas tiempito, lo practiques. Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao, chao!